La llegada de migrantes deportados a la región de la Mixteca, provenientes de Estados Unidos, se ha incrementado hasta en un 20% en los últimos dos meses, ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Así lo indicaron los integrantes de la Unión de Pueblos Originarios en Oaxaca. Ángel Noel Castro Cruz, integrante de la UPO, lamentó que los integrantes deportados, al llegar a sus comunidades, no cuenten con opciones de empleo. Dijo que los programas que se han anunciado son solo simulaciones. Llamó a los gobiernos, tanto federal como estatal, a generar empleos y oportunidades para los hombres y mujeres, prioritariamente en el sector del campo. No tengo exactamente los números, pero eh, en las comunidades donde nosotros estamos, que ya han llegado personas que han estado años ahí, y que ahora ya regresaron no por cuestión voluntaria sino porque fueron deportados de Estados Unidos y hay un montón de historias de cómo fue su proceso que los trataron como criminales aunque ellos no tuvieron una un delito se puede decir simplemente porque han estado en la corte por un choque o por, por algo este fueron perseguidos y tratados como criminales en Estados Unidos en como un 20% de... Exactamente, sí. Según datos del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, la región de la Mixteca ocupó el primer lugar en el número de personas repatriadas de Estados Unidos durante 2016. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión Karime Cruz.